Hola a todos, soy Mónica Acha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Las dietas de pérdida de peso muchas veces son muy restrictivas y en algunos casos incluso llegan a restringirse a alimentos que pueden resultar y que generalmente resultan muy beneficiosos a la hora de perder peso. Así que vamos a ver hoy cuáles son los mejores alimentos para la pérdida de peso. Y no penséis que os voy a hablar de alimentos raros, ni de superalimentos, ni de alimentos de difícil acceso para la mayoría de las personas. Os voy a hablar de alimentos básicos de la cesta de la compra, que en algunos casos, aquellas personas que estáis acostumbradas o sometidas a dietas de adelgazamiento de manera permanente, igual en algunos casos las estáis restringiendo, los estáis eliminando de vuestra alimentación y eso puede llegar a ser un error. Cuando queremos perder peso, aunque tengamos que preparar una dieta o organizar una dieta de manera que restrinja un poquito la energía que nos proporciona para poder perder peso, es decir, nuestro balance energético tiene que ser negativo. Ingerimos menos calorías de las que realmente gastamos. Eso no implica que debamos evitar el consumo de alimentos, sino que debemos ajustarlos o utilizarlos de manera que nos ayuden a perder peso. Así que vamos a ir viendo qué alimentos son. Y seguro que más de uno os va a sorprender y es de los que automáticamente vuestra cabeza elimina de la dieta cuando queréis perder peso. Y todo lo contrario, son alimentos que nos ayudan enormemente a perder peso, evidentemente bien utilizados y en las cantidades adecuadas para cada persona, algo que se debe calcular de manera individualizada. Un alimento que seguro que aumentáis en este caso en las dietas de adelgazamiento son las verduras, los vegetales. En general nos ayudan a perder peso porque son muy poquito calóricos, son muy saciantes por su contenido en fibra y tienen una ventaja y es que abultan mucho cuando los servimos en el plato. Y eso es algo bueno, que cuando estamos limitando la cantidad de comida, pues es algo beneficioso. Dice, vale, limito la cantidad de otros alimentos, pero me lleno el plato de judías verdes, por ejemplo, y me pongo un plato hasta arriba, hasta que ya casi casi no pueda comer más. Pues la cantidad de calorías que estoy ingiriendo con ese platazo es pequeñita, por lo tanto, los vegetales, las verduras en concreto, nos ayudan a perder peso. Eso es algo sabido por todos. Vamos con otro alimento. En este caso sería la avena. Los copos de avena, los que se utilizan para preparar las gachas, por ejemplo, para el desayuno. Es un alimento rico en hidratos de carbono. Uy, no, esto en la dieta de adelgazamiento no puede entrar. Bueno, pues sí, porque son de absorción muy lenta y lo que nos hacen esos copos de avena es aumentar la sensación de saciedad. Incluso con cantidades pequeñas, como una cucharada sopera añadida, por ejemplo, a un batido, dos cucharadas soperas o tres remojadas con un poco de una bebida láctea, tanto vegetal como de origen animal, es algo que incluimos en la dieta muy fácilmente en el desayuno, sustituimos otros alimentos también ricos en hidratos de carbono que son muy frecuentes en el desayuno, como la bollería y la repostería industrial, que esos por supuesto no deben formar parte de esa dieta de adelgazamiento. Y bueno, pues con ese consumo de avena vamos a conseguir enormes beneficios. Eso sí, si excedemos, nos pasamos de la cantidad, efectivamente también es un alimento que puede proporcionar ese extra de calorías que no necesitamos. Por lo tanto, es muy importante saber qué cantidad de avena es adecuada en cada caso concreto.
no es lo mismo una persona que pesa 45 kilos y que tiene que perder 5 que una persona que pesa 100 kilos y que tiene que perder 15. Ahí tendremos que ir valorando también esas cantidades. Otro de los alimentos que en este caso sí se suelen restringir también en la dieta son los huevos enteros, yema y clara. Es un alimento que proporciona una saciedad tremenda. Las personas, y hay estudios que nos lo dicen, o sea, no es algo que me esté inventando yo, las personas que desayunan, por ejemplo, huevos a lo largo, bueno, en la semana, varios días, se ha visto que los días que consumían huevos en el desayuno tenían una tendencia a ingerir menos cantidad de comida a lo largo del día. Es como si dijéramos esos huevos que son súper nutritivos, contienen muchísimos nutrientes esenciales para nuestro cuerpo, nos estuviesen proporcionando cantidad de nutrientes que después en nuestro cuerpo ya no nos lo pide. Por lo tanto, bueno, pues es un buen recurso para incluir en los desayunos. Por supuesto que también a lo largo del día. Cantidad que me soléis preguntar, depende de cada persona, pero se podría tomar sin ningún tipo de problema, incluso un huevo al día. Pondríamos una cantidad pues, de 6 o 7 huevos a la semana, a no ser que existan problemas de perfil lipídico, es decir, colesterol elevado u otros problemas que nos hagan limitar la cantidad de grasa de la dieta. Pero en condiciones normales, sin patologías, podríamos tener un consumo fácilmente de 6 o 7 huevos a la semana. Otros alimentos que se suelen restringir o eliminar de las dietas de adelgazamiento serían las patatas. Las patatas parece que están proscritas o prohibidas en cualquier dieta de adelgazamiento y eso es un error. Es un alimento que bien preparado de la manera adecuada nos ayuda a adelgazar. En la escala que se suele medir de alimentos saciantes o de saciedad que provocan los alimentos, las patatas hervidas ocupan el número 1 en cuestión de saciedad. Por lo tanto, podríamos también además asemejar las patatas horneadas o asadas, cocinadas al vapor, de la misma manera que las patatas hervidas. Por lo tanto, es un alimento que nos va a ayudar a tener una mayor sensación de saciedad y por lo tanto a perder peso mucho más fácilmente. De manera similar a las patatas sería el efecto que produce en nuestro cuerpo las legumbres. Las legumbres son un alimento que cumple muchas de esas funciones que nos ayudan a pasar menos hambre y por lo tanto a perder peso más fácilmente. Por un lado, son fuente de proteínas. También contienen carbohidratos, algo por lo que se suelen eliminar de la dieta. Tienen una textura, vamos a decir, un poco viscosa. Cuando se cocinan estofadas, esa salsita, ese juguito que liberan, bueno, son una fuente importante también de fibra. Y todo eso en conjunto nos ayuda a mejorar la sensación de saciedad, a sentirnos muy satisfechos con lo que estamos comiendo y a, si las cocinamos bien, es decir, evitando derivados cárnicos o productos ricos en grasa, las cocinamos con verdura para que estén bien sabrosas, pues conseguimos también aumentar muchísimo esa saciedad sin aumentar el contenido calórico, algo que evidentemente también nos va a ayudar a mejorar la pérdida de peso. Y tendríamos que aumentar también, en este caso ya vamos a hacer un grupo un poco más grande, porque como os digo, tendríamos que aumentar también la cantidad de proteínas de la dieta. Las proteínas es probablemente el nutriente más saciante de nuestra dieta, el que produce, bueno, pues esa mayor sensación de saciedad. También es uno de los que llevan más tiempo de digestión.
Por ejemplo, si nosotros comemos un plato rico en hidratos de carbono de absorción rápida, la digestión va muy rápido, se absorben rápido y volvemos a tener sensación de hambre. Sin embargo, si comemos un plato rico en proteínas, esas proteínas tardan más tiempo en digerirse y su efecto, bueno, pues es mucho más largo, el efecto ese que nos produce de saciedad. Así que esas proteínas, que ya hemos visto el huevo, pero las obtenemos también de carnes, pescados y mariscos, nos van a ayudar en esa dieta de adelgazamiento, en esa dieta de pérdida de peso. En el caso de las carnes, es importante priorizar las carnes magras porque son menos calóricas, aportan menos calorías. En el caso de los pescados, variamos entre tanto pescados blancos como pescados azules. Los pescados azules son un poquito más calóricos, pero nos proporcionan también los famosos ácidos omega 3, que son muy beneficiosos para nuestro cuerpo, y que las fuentes alimentarias de las que los obtenemos, bueno, pues no son muy abundantes, por lo tanto tenemos que darle su hueco ahí a ese pescado azul para obtener los ácidos grasos omega 3. Así que ya veis cómo cuando queremos perder peso y queremos adelgazar, no solo la dieta debe ser más variada, sino es que nos va a beneficiar que la dieta sea más variada y que incluya esos alimentos que tradicionalmente se eliminan de las dietas de adelgazamiento, como pueden ser las legumbres, las patatas o los huevos, que serían tres de esos ingredientes que muchas veces se reducen pensando que nos hacen aumentar en exceso las calorías de la dieta. Todo es relativo, por supuesto, y dependerá de cómo organicemos el total de la dieta, porque simplemente por incluir estos alimentos, evidentemente no son milagrosos y no nos van a hacer adelgazar, pero sí que nos van a ayudar cuando los consumimos bien preparados. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. Thank you.